una pensión de gracia con estos antecedentes? Entonces es súper válido preguntarse, bueno, ¿y quién autorizó esto, pues? ¿Por qué le dieron esta pensión de gracia? ¿O están involucrados? ¿O se están pagando favores? Bueno, eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que yo quiero saber. Pensiones del estallido social. ¿Quién es el beneficiario que tiene una condena por producción de pornografía infantil? Bueno, léalo usted, yo no lo he visto. Pero Paul Foyer y Catalina Martínez hicieron un reportaje de esto. La Gaby me lo pone ahí, gracias Gaby, como un aditivo más a lo que yo estoy conversando. Muchas gracias, Gaby. Yo no he leído esto. Acá debe estar todo el antecedente y los datos. A mí lo que me preocupa es cómo yo le voy a dar una pensión de gracia a alguien si está vinculado con esto o vinculado con todos los sucesos que les acabo de leer, que lo dice la Contraloría. No lo estoy diciendo yo, no lo está recreando usted, no lo está diciendo un diputado, no, no lo está diciendo un senador, la Contraloría te lo pone en la cara. Entonces, ¿por qué se llega a esto? ¿Quién le da? ¿Quién le da la autorización? ¿Quién visa esto? ¿Quién visa que se le dé una pensión de gracia a personas con estos papeles absolutamente manchados? ¿Quién lo hace? ¿Quién firma? ¿Nadie investigó? ¿Nadie analizó? Porque yo les leí ayer qué se necesitaba como requisitos para obtener una pensión de gracia. Les leí ahí todo lo que decía, taca, 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 todo lo que había que tener. Entonces, ¿cómo nadie se va a dar cuenta de estos antecedentes? A mí me da para pensar mal, puedo pensar mal perfectamente. ¿Están involucrados? ¿Están coludidos? ¿Se pagan favores? Eso es. Por eso que quise partir así. Porque esto, yo lo mezclo con los indultos. Puedo mezclarlo con los indultos perfectamente. Perfectamente los puedo mezclar. A mí me tiene muy mal esto. Me tiene muy mal. ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está el análisis? ¿Dónde está el estudio? Pensión de gracia muy bien ganada para la gente que la necesita, para gente con violación de derechos humanos que sufrió, perfecto, ahí tiene su pensión de gracia como se la merece, como corresponde. Hay gente que durante años ha golpeado la puerta para tener una pensión de gracia y le cierra la puerta en la cara. Bueno, y hay personas con estos antecedentes que tienen pensión de gracia, no. Yo me rebelo.